Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy os traigo un nuevo patrón para el canal. Hoy os mostraré la lista de materiales, ¿vale? Hoy no empezamos a tejerlo, solamente os muestro la lista de materiales. Como podéis ver es la nueva Sirenita de Disney, la adaptación que han hecho de, de la de dibujos animados. Es la Sirenita basada en, en la actriz Halle Bailey, que es esta última Ariel que han sacado. Y ahora os voy a mostrar eh, cómo está hecha la muñeca y los materiales que he utilizado para realizarla. Para los que ya me seguís, ya sabéis que subo la lista de materiales eh, pues a mediados de semana y a partir del lunes siguiente es cuando comenzamos a tejer la muñeca un vídeo eh, cada día más o menos, o un vídeo cada dos días aproximadamente. Y para los nuevos, pues eso, pues ya sabéis cómo funcionan las cosas aquí en este canal. Así que bueno, pues os la voy a mostrar en detalle. La medida en la que se queda la sirenita, vamos a ver, con la cola llegando hasta el trocito duro aquí sin contar las aletas, me diría 32 centímetros aproximadamente. Si queremos contar ya toda la cola, incluidas las aletas, más o menos se queda en unos 36 centímetros. Y esta sirenita tiene piernas, entonces vamos a quitarle... Tiene una forma de pierna súper bonita. Se las he hecho así para que entrasen bien, ¿vale? Yo suelo hacer los pies, ya sabéis que con una base más grande para que se puedan sostener de pie. Pero en este caso, pues los he hecho así de esta manera, con esta forma, que además creo que están súper bonitos. Así sus piernecitas. Y el motivo ha sido para que se puedan meter fácilmente dentro de la cola y no se varíe lo que es la forma de la cola, ¿vale? Para que no, para que no se modifique lo que es el final de la cola y siga quedando así finito. Y entonces la medida en la que se queda sin cola, si luego le queréis hacer algún vestido, sería 28 centímetros. Y poniéndole los pies planitos, son 26 centímetros, que es lo que yo suelo hacer las muñecas aquí de este canal. La ropa se puede quitar toda, se puede quitar la cola y también se puede quitar el sostén. El hilo que yo he utilizado para esto es un poquito eh, elástico, entonces por eso es que se lo puedo quitar. Si vais a utilizar un hilo normal, tened en cuenta que el sujetador no se le va a poder quitar. Pero bueno, ya luego cuando lo vayamos haciendo, ya os voy a explicar eh, en el caso de que utilicéis un hilo normal, de, como el de tejer de su cuerpo. Ya os voy a dar otra opción que podéis tener para luego poder quitárselo y volver a ponérselo sin problema, ¿vale? Entonces, esta medida la, la conseguiremos tejiendo con un gancho de 1,75 milímetros y con un hilo de algodón de un milímetro de grosor, ¿vale? Para conseguir el tamaño de esta muñeca, estos son los materiales que yo he utilizado. Luego, para la cola y para el sostén. He utilizado un gancho del número 2. Esto es para conseguir este tamaño. Ya sabéis que si lo queréis hacer un poquito más grande o un poquito más pequeño, podéis variar los ganchos y el hilo, ¿vale? Utilizáis un gancho más grande y un grosor que se adapte a ese gancho que estéis utilizando, y así os quedará la muñeca un poquito más grande o un gancho más pequeño con un hilo que se adapte a ese gancho y os quedará la muñeca más pequeña. Entonces, ahora os voy a enseñar los materiales que he utilizado yo para tejerla. En cuestión de hilos, solamente he utilizado estos cinco tonos que veis aquí. Estos dos son algodón 100% y son de un milímetro de grosor. He utilizado para el cuerpo la marca Katia de la línea Capri y el tono de color es el 82181. ¿Vale? Lo importante aquí es que sea algodón, no hace falta que sea 100%, puede ser acrílico, pero que sea eh, algodón de un milímetro de grosor para que consigáis este tamaño y este marroncito un poquito más oscuro para hacerle la zona del pelo donde luego colocaremos esta lanita de aquí. ¿Vale? Esa parte de ahí arriba también es de un milímetro de grosor, y en este caso es de otra marca porque era el tono que más se parecía al tono de pelo que yo le iba a colocar, ¿vale? Pero esto ya escogéis vosotros el color que más os guste, o incluso podéis hacerlo todo con este, no hay ningún problema porque ya luego le vais a colocar el pelo, así que ya está. Entonces, por un lado, estos dos son de algodón 100% y de un milímetro de grosor. Luego tenemos para hacerle la cola y el sostén, he utilizado estos. Os voy a enseñar eh, la marca, la línea y el número por si hay alguien que quiere trabajar con el mismo material que yo, pero también os voy a dar los datos de cómo es este hilo para que luego lo podáis comprar si alguien no quiere utilizar el mismo o si no tiene opción de conseguirlo. Los que yo he utilizado son de la marca Katia y la línea se llama Gatsby. En el caso del verde... Es el color número 55 y en el caso del rosado o malva, morado, dependiendo de cómo yo más bien lo veo rosadito. Es el color 21. Este es un hilo, como ya he dicho antes, un poquito elástico. No mucho, pero es un pelín elástico. Es del mismo grosor que este, ¿vale? Es de un milímetro de grosor, pero lo vamos a tejer con el gancho del número 2 para que quede un poquito más holgadito y más elástico esto. Si podéis conseguir así un tipo de hilo como este, así con brillito y elástico, fenomenal, porque ya luego le podréis quitar la ropa y ponerla a vuestro antojo, bueno, la ropa, la cola y, y su sostén. Y en el caso de que no podáis conseguirlo y tengáis que utilizar estos materiales, igual, pero en verde y en rosa, ya os digo, no os preocupéis porque os voy a decir un sistema para el sostén para que luego podáis quitárselo y volver a ponerlo sin ningún problema. Y la cola, aunque lo hagáis con hilo normal, ya veis que se saca y se pone fácilmente, da igual que sea elástica. Aunque utilicéis hilo normal, también vamos a tejerlo igualmente con el número 2, igual que he tejido yo esto. Y luego, por otro lado, he utilizado esto para el pelo. El pelo... Es, eh, es un acrílico, ¿vale? Pero imitación de lana. Yo para eh, comprarlo le he puesto en el buscador lana rizada y me han salido varias lanas, y esta es la que he escogido, ¿vale? Es así. Es de un grosor como de 2 milímetros y medio, más o menos. Sería como para un gancho de un número 4 o un número 5, pero bueno, se la ponemos en, el, en la cabeza con cualquier gancho que os quepa. Os digo, como siempre, marca y línea y número de color, por si hay alguien que quiere usar lo mismo que yo, es la marca Katia de la línea Poesía. Y este caso es el número 66. Ya digo, lo ponéis en el buscador lana rizada y os sale algo así, ¿vale? A lo mejor en otro país no hay exactamente esta, pero podéis encontrar algo muy parecido. Y si no, también lo podéis sustituir por cualquier hilo de estos y ya está os quedará el pelo pues como cuando se le pone a otros muñecos no hay ningún problema y esos son los únicos materiales que he utilizado en tema de hilos para tejer la muñeca hacemos un pequeño resumen por si acaso me he liado mucho explicándolo un color para el piel un color para la parte de la cabeza vale un color marroncito más claro y un color marrón más oscuro para la parte de la cabeza un verde y un rosita para su cola y su sostén y alguno que vosotros tengáis o el que os guste o si queréis conseguir la lana rizada, marrón o rojizo para su pelo. Gancho de 1,75 para el cuerpo y gancho de número 2 para hacerle la cola y el sostén. Os enseño ahora el resto de materiales. De todas formas, si tenéis cualquier duda sobre lo que os he estado explicando o si queréis que os mande el enlace de donde yo he comprado los materiales porque no los encontráis, me lo pedís y hablamos por Instagram o por Facebook, por donde sea, y os mando el enlace y os enseño donde yo lo he comprado. Por otro lado, esta muñeca está totalmente articulada. Tiene articuladas sus piernas. Tiene articulados los brazos, se pueden bajar, subir, colocar de cualquier postura. Entonces, para esto he utilizado un alambre, es de 1,5 milímetros de grosor, es alambre galvanizado, eso quiere decir que no se oxida, ¿vale? Y he utilizado también un alicate para cortar este alambre y un poquito de cinta para pegar el alambre en algunas ocasiones que nos hace falta. De todas formas, si no le queréis poner el alambre, no es eh, obligatorio, ¿vale? Podéis ponérselo o no. A mí me gusta ponérselo porque queda más rígida la muñeca y después le puedo cambiar las posturas, pero como ya digo, no es obligatorio. Por otro lado, he utilizado un tubito de plástico, así, un tubito agujereado por dentro, o sea, hueco por dentro, para colocárselo así en el cuerpo de la muñeca y que la cabeza se sostenga por sí misma. Si vais a utilizar el alambre, ya no hace falta que le pongáis el tubito porque con el mismo alambre la cabeza se sostiene. A mí me gusta utilizar las dos cosas porque siento que el cuello queda mejor cuando le pongo el tubito. Pero lo que sí es importante es que si no vais a utilizar el alambre, sí que utilicéis un tubo o cualquier cosa rígida para colocarle en el cuello. Porque si no, a falta de alambre, pues el cuello caería, ¿sabes? Porque la cabeza es más pesada que el cuello, que es muy delgadito. Entonces ahí habría que ponerle algo rígido. Y también necesitamos dos limpiapipas, uno para cada brazo para rellenarlos, porque está el tejido muy pequeñito, entonces el relleno no entra bien ahí y utilizo limpiapipas para rellenar los brazos. Luego, esta muñeca lleva los ojos bordados, así que necesitamos hilo para bordar de color blanco, de color negro también y un tono marrón o café para hacerle las cejas y el color de su iris. También lleva pestañas sintéticas, así que necesitaríamos una tirita de pestañas sintéticas y para colocarle los puntos de luz he utilizado pintura acrílica blanca, un pincelito o cualquier cosa que vosotros tengáis. Y también nos hace falta un poquito de silicona líquida fría para pegarle las pestañas. De todas formas, si no queréis bordarle los ojos, no os preocupéis porque yo ya os voy a ir avisando cuando hagamos la cabeza en qué lugar irían colocados los ojos de seguridad si es que le vais a poner ojos de seguridad. También nos hace falta relleno sintético, ¿vale? Para ir rellenando la muñequita según vayamos tejiendo. Y nos hacen falta también agujas pues tanto para bordarle sus ojitos en el caso de que se los bordéis como para coser la cola estas partes de aquí de atrás que también lleva en su colita vale estas agujas nos hacen falta un par de marcadores de puntos nos hacen falta dos pues para ir marcando según vayamos tejiendo y en la zona de la cabeza utilizaremos dos marcadores a la vez en algunas filas, ¿vale? Si sois nuevos en este canal, ya cuando vayamos tejiendo la cabeza os explico para qué son, porque ahora si sí no os puedo liar un montón. Entonces, según vayamos tejiendo la cabeza, hay zonas en las que utilizaremos dos marcadores a la vez. Así que mínimo dos marcadores nos hacen falta. Y para finalizar, unas tijeras para ir cortando pues los hilos según nos haga falta. Y estos son todos los materiales que necesitamos para tejer a esta sirenita. De todas formas, como ya os he dicho, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que no entendáis o cualquier material que no podáis encontrar o lo que sea, cualquier cosa, me podéis escribir por Instagram o por Facebook. Os dejaré un enlace en la descripción de este vídeo y ahí me podéis encontrar. De todas formas, en cualquiera de las dos redes me llamo igual, AmigurumiSvero. Vero. Entonces, y tengo el mismo logo de la muñequita esta con los dos deditos así así que es fácil encontrarme. Cualquier duda que tengáis, me escribís o por aquí, por los comentarios, también me podéis escribir y vamos solucionando las dudas que tengáis. Así que bueno, espero no haberme enredado mucho con la lista de materiales, pero en este caso creo que era necesario explicar muchas cosas, aunque hay gente que no le gusta que, que explique tanto, pero bueno, eh, para que se entienda bien. Lo dicho, este próximo lunes empezamos a trabajar en esta muñequita. Es muy fácil de hacer, ¿vale? No le tengáis miedo porque la vais a hacer súper fácil y lo voy a explicar paso a paso. Y nada, pues espero que os haya gustado y nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Suscribiros al canal, darle like al vídeo si es que os ha gustado, que a mí me ayuda un montón esas dos cosillas. Y si queréis seguirme en mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Que ahí me podéis encontrar en Instagram o en Facebook. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.